2, hemos comenzado la rueda de prensa del futbolista Juan Juan Albaez. Comenzamos con el primer turno de palabra para Pablo Carrera, la de Juanca. ¿Qué tal, Juanjo? Buenos días. Bueno, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo está el vestuario? El empate a cero, se ha reducido un punto la ventaja con el descenso. ¿Cómo está esa plantilla? Bueno, primero que todo, buenos días. Y nada, estamos bien, estamos con muchas ganas de que llegue el viernes. Sabemos que bueno, tenemos que hacer bueno el empate que tuvimos aquí con el Sporting. Quizás yo creo que me fui un poco cabreado porque creo que tuvimos opciones para habernos llevado los tres puntos. Creo que el equipo era lo que quería y más en nuestro campo. Pero bueno, yo creo que sumar un punto ante un gran equipo que está peleando por cosas por arriba, yo creo que es importante. Y bueno, ya preparando la semana para llegar lo mejor posible el día viernes. Juan Carlos Rivero, por el Zaragoza. Juan Carlos. Bueno, como hay algún problema técnico, vamos con Jesús Santa María, a un deporte. Buenos días, Juanjo. Quizá lo más importante y lo más positivo, lo que puede reportar al grupo, es que se mantiene ese nivel competitivo, es que el equipo se equilibra en los partidos y que, bueno, mantener ese nivel de competitividad en este tramo final de la liga va a ser decisivo, ¿no? Sí, es importante que yo creo que se está viendo, ¿no? Que disputamos los partidos hasta el último minuto, no damos por perdido ningún balón. Y bueno, como tú dices, de aquí a final de temporada yo creo que es lo que debe primar, que salimos siempre a por los tres puntos. Quizá, bueno, pues debido a circunstancias del partido muchas veces pues no conseguimos sumar de tres, pero creo que el equipo lo intenta hasta el final. Y sabemos que, bueno, que el día de viernes tenemos un partido muy importante que seguramente pues puede decidir, ¿no?, el futuro de aquí hasta final de temporada. Nos enfrentamos a un gran equipo y bueno, preparar la semana lo mejor posible para llegar de cara al viernes al 100%. Santi Valero, el Rey de Paragón. Buenos días, Juanjo. Has dicho que te fuiste cabreado el viernes. Sin embargo, la visión que parecía, al menos en el exterior y también con las palabras del míster, es que el punto era bueno. ¿En el vestuario se ve el punto como bueno? No sé, al final somos muchos aquí en el equipo y cada uno sacará sus propias conclusiones. Yo soy muy exigente conmigo mismo y yo quería ganar. Si te soy sincero, creo que el partido estaba para que nosotros lo podamos ganar y también para que ellos lo puedan ganar. El partido estaba abierto. Quizás tuvimos opciones para haberlo ganado. Creo que sobre todo tuvimos ocasiones para haber metido algún gol y me fui cabreado a casa. Pero sí que es verdad que, bueno, a estas alturas del campeonato lo importante es sumar y bueno, intentar hacerlo bueno el punto el día viernes, que yo creo que es un partido vital para nosotros. Juanjo, los goleadores lleváis por racha, ¿no? Ahora la tuya no está siendo buena. ¿Cómo te estás encontrando particularmente tú sobre el terreno del juego? Bueno, sí que es verdad que llevo cuatro o cinco partidos sin marcar, pero le estoy aportando otras cosas al equipo. Al final yo creo que necesitamos todos aportar nuestro granito de arena, sea marcando goles, sea trabajando. Quizás también me he visto obligado a retrasar un poco mi posición y ayudar un poco más al lateral, y yo creo que eso, pues bueno, me está alejando un poco del área, pero bueno, yo creo que lo que debe primar aquí es el equipo, que está por encima de todo, y bueno, intentar el viernes marcar y que nos llevemos los tres puntos. Javi Marín, ¿y además? Buenos días, Juanjo. Los números desde la llegada de Gil del equipo son buenísimos, pero aún no habéis logrado ganar a un rival directo. ¿Qué debe hacer el equipo en esta ocasión para que eso cambie?
Nada, intentaremos preparar bien la semana. Como tú dices, nos hemos enfrentado a equipos de arriba y hemos sumado con los de arriba y con los de abajo quizás nos ha costado un poco más. Sabemos el nivel de competitividad que tienen los equipos de abajo porque también se están jugando mucho. Sabemos que el Lugo nos va a apretar desde el primer minuto porque es un equipo que está necesitado igual que nosotros. Va a ser un partido complicado, pero un partido que, bueno, que debemos prepararlo de la mejor manera esta semana y seguro que el equipo va a salir a ganar allí. Pablo Carreras. Sí, Juanjo, por profundizar un poquito en eso que estabas comentando hace unos segundos, que has visto obligado a retrasar tu posición, ayudar al lateral, que hemos visto en Montequini también, por ejemplo, en banda derecha, normalmente banda izquierda, te hemos visto robar balones en la línea de fondo. ¿Qué te pide específicamente Juan Ignacio Martínez? ¿Cómo lo ves tú, ¿no? Un hombre que vive sobre todo del gol, del área, de chutar a portería, verse pues, en situaciones un poquito extrañas para un tipo de futbolista como lo eres tú. Bueno, si te soy sincero, me gustaría estar un poco más arriba, como tú dices, cerca del área, como en las primeras jornadas, donde sí que es verdad que cogí una racha positiva de poder marcar, de poderle ayudar al equipo. Pero bueno, las circunstancias creo que son las que son y ahora mismo, bueno, intento rendir lo máximo posible en la posición que me requiere el míster. Lo que me dice él es que, bueno, pues que debo arrancar desde la banda izquierda. Intentar tirar centros, intentar meterme por dentro para crear juego y bueno, como dije en la anterior pregunta, yo creo que el equipo está por encima de todo y el míster se da cuenta de que tengo que estar en esa posición y lógicamente intentar dar el 100% para el equipo. Con la temporada que estáis viviendo el Real Zaragoza, ¿tienes ganas ya de que se acabe esta temporada? Bueno, yo creo que todos los profesionales estamos expuestos a este tipo de situaciones. Un año puedes estar arriba, otro año puedes estar abajo. Al final el fútbol es muy complicado. Sabemos que está siendo un año difícil para nosotros, pero bueno, yo creo que quedan por delante todavía partidos importantes, partidos vitales y que tenemos que ser profesionales y terminar más arriba posible. Sí, una cosita, Miguel, para preguntarle a Juanjo, el año está siendo complicado en cuanto al tema de no poder sentir lo que es a lo mejor el Zaragoza, su afición, el respaldo de la gente. El recibimiento del otro día, el ver a la gente un poco ya cerca de la Romareda, ese acompañamiento del autobús, ¿se nota? ¿Os da un poquito ese plus? ¿Te das cuenta un poco de la magnitud que tiene aquí en Zaragoza también ese respaldo de la gente? Sí, la verdad que sí. Se me pusieron los vellos de punta cuando salimos del hotel y vi tanta gente que arropaba el equipo y la verdad que es muy bonito, ¿no? Sentir el calor de toda la afición, como tú dices, desafortunadamente pues no podemos contar con ellos en el campo, pero yo creo que se hacen sentir desde fuera y eso se agradece y la verdad que lo necesitamos mucho porque, como tú dices, está siendo un año complicado, pero bueno, un año del que debemos aprender y bueno, nos quedan partidos difíciles por delante, pero seguro que este equipo va a dar la cara y vamos a sacarlo adelante. Pablo